Todos los servicios de PlayStation son interesantes, pero ahora el Plus al parecer va a renovar su catálogo y al parecer va a dar más de 14 juegos. Se alega de que los va a regalar, pero realmente pues sabemos en ciencia cierta que probablemente no va a ser así. Ahora, sabemos que Sony busca que en un dado momento PlayStation Plus siga tan ferviente como antes, porque en un dado momento Xbox Game Pass está siendo un serio enemigo, ya que también va a regalar 14 juegos en un dado momento en enero. Al parecer, los planes Extra y Premium Deluxe van a traer algunos juegos y PlayStation Plus también va a contar ya ahora como algo plus con anime de Crunchyroll. Así es, ahora vas a tener en un dado momento varias novedades para PlayStation Plus que, claro, van a estar disponibles desde el 16 de enero. Entre algunas otras cosas, vas a poder encontrar Resident Evil 2, juego que también se va a integrar al catálogo de Xbox Game Pass, y el servicio de Sony también va a recibir algunos juegos como Teeny Wonderlands, Next Level Edition y Lego City Undercover totalmente gratis. Así es que estos dos juegos hay que estar pendientes para ver cuando salgan. Así es, además de que los suscriptores que ya tengan su suscripción pagada, dependiendo de la suscripción, van a poder jugar juegos como Just Cause 3, Session Skate Team, Vampire the Masquerade, Swansong y varias entregas de la serie de Mana, entre otros juegos. En la categoría de clásicos también se incluye en un dado momento el juego de Star Wars Episodio 1, La Amenaza Fantasma y Street Fighter 30 Anniversary Collection. A continuación, pues bueno, te comento la saga completa. Vamos a tener Teeny the Wonderland Next Level Edition, Resident Evil 2, Hard Space Shipbreaker, Lego City Undercover, Just Cause 3, Session, Skate Team, Shadow Tactic Blade of the Shotgun, Vampire the Masquerade, Swan Song, Surviving the Aftermath, y pues bueno, juegos premium, vamos a tener Rallycross, Star Wars Episodio 1 de Phantom Menace, Street Fighter 30 Anniversary Edition, Legend of Mana y Secret of Mana. Así es, estos en un dado momento van a ser probablemente para los suscriptores de PlayStation Plus y Extra y Premium, así es que gratis no tienen nada. Esos cuentan con acceso de Sony Picture Core, que en un dado momento es un servicio que te da la entrada a películas y series sin costo adicional. Que yo creo que en un dado momento, esto es por lo que pasó con la aplicación anterior, que en un dado momento todo lo que compraste, pues bueno, se terminó yendo, ¿no? Pronto esta plataforma también, pues bueno, vamos a ver anime por parte de Crunchyroll y vamos a permitir que los videojugadores disfruten de este contenido con estas suscripciones. Entonces, no hay nada gratis. No obstante, y lamentablemente hay una noticia desfavorable, ya que estas novedades estarán a partir del 15 de enero y aclaro, no va a ser para todos. Va a ser para algunas regiones. Hasta el momento sabemos que el anime va a ser disponible solo en Países Bajos, Portugal, Polonia, Irlanda, Dinamarca, Noruega, Suecia y Finlandia. Así es que si tú no vives ahí, pues bueno, no vas a tener este plus. Este es el problema de tener este tipo de servicios que alegan que las cosas son gratis. Porque, por ejemplo, no es gratis. Si no tienes una suscripción, no vas a tener la oportunidad de tener estos juegos. Dos, si no eres de esos países, pues tampoco vas a tener la oportunidad de tener Crunchyroll con estas series. Pues bueno, vamos a estar esperando a ver qué sucede. A mí se me hace algo un poquito maqueteado esto, truqueteado, porque al final de cuentas, pues los jugadores, si te dicen que es gratis, deben de ser gratis. No deben de ser gratis con una suscripción, sino deberían de ponerlo con letras negritas, gratis bajo la siguiente suscripción, porque pues en un dado momento solo te están engañando. Vamos a ver qué más nos traen, vamos a ver más qué sucede. Pues bueno, estamos en Tokyo Animation, te quiero, bro. Como siempre te traigo más noticias del mundo de videojuegos y te mando un saludo. Hasta donde estés.